¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Placer de saludarlos. 6-7 minutos, un poquito más tarde de lo habitual. Aquí estamos iniciando. Ocurre que nuestro amigo Diego Mainet piensa que todavía seguimos con la transmisión de las elecciones y nos, así nos dejó, ¿no? Pero bueno, ya rearmamos todo, Diego. Emma y toda la banda ahí. Bueno, ya estamos en condiciones y arrancando esta edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. La verdad que una jornada calurosa, pesada, con alguna alerta que anda dando vueltas por ahí, o por lo menos una marcada inestabilidad para las próximas horas. En HD, la verdad que la imagen es irreprochable, impecable. Es para hacer un cuadrito la imagen de HD para los abonados que ya tienen su decodificador. No solamente para Canal 2, sino para los distintos canales de series, de películas, también de actualidad de la República Argentina, pero fundamentalmente desde anoche ya oficialmente están al aire Fox Sports Premium y TNT Sports. Y en ese entendimiento, bueno, la imagen de los canales por los que los abonados de Gigacom van a ver el fútbol es un poema. Realmente ver el fútbol de esa manera es un espectáculo para no perderse. Si todavía usted no retiró su pack HD, solicítelo en las oficinas de Gigacom, porque ya mañana comienza el campeonato, la nueva fecha del campeonato de Primera División en la República Argentina, y ya el fútbol es codificado, salvo un par de excepciones, un par de partidos nada más, que por única vez creo que van a quedar, pero el resto de la jornada y todo, absolutamente todo, va en HD, una imagen imperdible. Créanme que es una, para los que les gusta por lo menos disfrutar de la televisión, es una muy buena inversión acceder al pack HD. Y ni hablar, como siempre, destacar la inversión grande que ha hecho Gigacom Televisión para poder entregar a sus abonados el pack HD, no solamente con fútbol, sino con una variada gama de canales. Como siempre, bueno, por aquí estaba en la cámara de piso recién Luchi Escobar, Rodrigo Simil, trabajando todo el equipo. Martín Velázquez Catéter, mi amigo, ahí está trabajando en los controles, junto a Emanuel Velázquez, edición, dirección, puesta al aire, la supervisión periodística de Luisito Verón, dirección general de Gigacom Televisión. Como siempre, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con la cuestión climática para el fin de semana. Para esta noche, nubosidad variable, vientos leves del sector este, una temperatura a esta hora de la noche de 22 grados. Ya para mañana se comienza a marcar la inestabilidad a la que hacía mención, probabilidad de chaparrones y tormentas, algunas fuertes. Cuando, reitero, se habla de tormenta, se habla de tormentas eléctricas, mejorando, vientos leves del sector este cambiando a moderados o regulares del sur con ráfagas. Para la tarde-noche de mañana, cielo algo nublado, vientos moderados también del sector sur con ráfagas, disminuyendo. 19 de mínima, 26 de máxima mañana. Para el sábado, nubosidad variable, muy lindo día. Durante toda la jornada, nubosidad variable, 12 grados de mínima, 28 de máxima, se instala el calorcito ya. El domingo, parcialmente nublado y nubosidad en disminución hacia la tarde-noche, o sea, la tarde del domingo va a ser un poema, parece. 13 de mínima, 32 de máxima, calorcito lindo. Un fin de semana se nos antoja espectacular, a juzgar por lo que expresa el Servicio Meteorológico Nacional. Y el lunes, nubosidad variable, 17 de mínima, 28 de máxima, pasando en limpio. Se pueden generar algunas inestabilidades y hasta alguna precipitación en la jornada de mañana, pero ya desde la tarde del viernes, sábado, domingo y lunes, dice el pronóstico del Servicio Meteorológico, que vamos a tener muy buen tiempo. Vamos a compartir el primero de los temas. Tiene que ver con que el Consejo Deliberante aprobó anoche la autorización para que el municipio adquiera un vehículo para el traslado justamente de la Escuela Especial número 2038. Al respecto, la edil Verónica Galarza nos cuenta al respecto. Como bien decías, es un único tema, fue la compra de esta Master Minibus destinada para la Escuela Especial. Este proyecto ya había entrado en la sesión anterior, pero fueron los concejales del Frente Justicialista quienes
pidieron realmente que se analicen un poquito mejor los presupuestos y demás pidieron una semana para acercar un tercer presupuesto, que así lo hicieron. Se trató en comisión, se evaluaron los precios, se habló con las diferentes empresas y bueno, y se consensuó comprar directamente a Alpes Sociedad Anónima, que creo que la empresa está en San Jorge, Santa Fe. ¿De cuánto estamos hablando? ¿El valor de este minibús? El valor de este minibús, si la municipalidad hace el trámite para la para que sea eximida del impuesto al valor agregado, va a rondar los 791 mil pesos. Y si no, se paga la minibús por el valor de mercado de Renault, Sociedad Anónima, que creo que era 874 mil pesos. Aún así, sigue siendo más barato que el otro segundo presupuesto que había presentado el Ejecutivo Municipal, que era de 914 mil pesos. El presupuesto que presentaron los concejales del justicialismo era por encima del millón de pesos y el subsidio que recibió la municipalidad a través de CONADIS, presentando este proyecto ante el programa de transporte institucional, era más o menos de 935 mil pesos. O sea que en cualquiera de los dos casos presentados por el municipio se podía adquirir tranquilamente la minibús. ¿El municipio va a tener cierta responsabilidad durante 4 años con esta unidad? Sí, como bien decía, se firmó un convenio con CONADIS, que es quien entrega el subsidio y quien administra estos fondos que se recaudan a través de la ley de cheques. El municipio se va a hacer cargo del mantenimiento, de asignar un chofer, de pagar una retribución a ese chofer, de pagar todo lo que es patentamiento, el seguro, hacer los servicios, todo eso va a estar a cargo del municipio. Lo que nos permite también este fondo, si compramos por un monto menor al subsidio que nos asignaron, podíamos designar ese remanente, hacer las adaptaciones sin que salga del arca municipal, digamos, esos gastos. Así que esto nos permite por ahí implementar una rampa, una motaca especial, no sé, un cinturón de seguridad distinto, con el mismo subsidio recibido, sin que el municipio tenga que hacerse cargo de esas adaptaciones. Pero si fuesen necesarias, lo debe hacer el municipio. Muy bien. Continuando con el ámbito legislativo local, en este caso el concejal José Gómez Iriondo solicitó públicamente al Ejecutivo Municipal que incremente controles de tránsito en nuestra ciudad. Que es un tema, por otra parte, quiero agregar, esta mañana hablamos largo y tendido y extenso con el intendente de la ciudad en la radio, y aparte lo sabemos del compromiso de Mario y sabemos las molestias que a veces se toma siguiendo hasta algún conductor, los ha seguido, conductores desaprensivos. Pero bueno, yo creo que está bien pedir, yo también los he pedido tantas veces, ha sido parte de, me he ganado muchos enemigos por pedir controles de tránsito y sanciones ejemplares, pero digo, la cuestión que todo empieza por casa, ¿no? Si los padres son infractores crónicos, los hijos son infractores crónicos y los más chiquititos de jardín ya son infractores crónicos. Digamos, hay que colaborar desde la casa. Si esto no ocurre, la verdad se hace complicado. Pero bueno, escuchemos a José Gómez Iriondo. Mientras venía para acá, paré a hacer un trámite y conté así a los primeros 35 motos y solo uno llevaba casco. Algunos menores, y la verdad que es una realidad que nos está preocupando a todos los sanjaverinos porque influye directamente en el tema de la seguridad vial, con consecuencias para los sanjaverinos, que muchas veces hasta ha ocasionado la muerte, accidentes muy graves. Yo creo que es responsabilidad del Ejecutivo controlar y revisar que se cumplan las ordenanzas pertinentes. El tema del casco no es un tema menor, es un tema que puede tener muchas consecuencias para el que no lo usa. Pedimos a los padres también que se hagan cargo de los hijos menores, que no lo dejen circular porque está prohibido, porque todos sabemos que los menores, al ser adolescentes, tienen ese ímpetu que los lleva a cometer a veces o a ir a velocidades que no son la prudente y que la ley lo pena. Seamos responsables a los padres en controlar a nuestros hijos y el rol que le pedimos al Ejecutivo y al Intendente que se siga controlando el tema de los cascos. Por más que sea algo antipático para momentos electorales, bueno, si ves por ese lado ya terminaron las elecciones, que empiecen a controlar de nuevo. Las ordenanzas con el tema de tránsito están, hay que ponerlas en vigencia, ¿qué es lo que ha visto usted? Las ordenanzas están todas, digamos, ahí hay leyes provinciales también, que es más allá de la ordenanza. Y si consideramos que hay que realizar alguna modificación, las hacemos. Siempre hay una ley superior, digamos, pero básicamente cumplir con esas leyes. ¿Por qué? Porque está la salud de los sanjaverinos.
Bueno, muy bien. Ahí está. Continuidad informativa a través de Gigacom Televisión. Por lo que escucho y las explicaciones que está dando justamente nuestro director, ante alguna consulta, cuando nosotros vamos al aire, no salimos en HD. Por ahora, por lo que lo escuchaba justamente a Emma, por ahora no sale nada en vivo oportunamente, eso así será. ¿Está? Bueno, para aclarar el porqué de, mientras les hablo no aparezco. Alguno para salvarse pone en HD. Bueno, otro de los temas. La comunidad educativa del Jardín de Infantes número 134, Dionisio Velar, realizó el cierre de proyectos institucionales y exposición de trabajos. Al respecto, la directora Miriam Gamboa nos brindó mayores detalles. Bueno, Miriam, ¿en qué consiste esta jornada hoy aquí en el jardín? Bueno, buenos días. Ante todo, muchísimas gracias por venir, por estar presentes en nuestro acontecimiento. Esta jornada es el cierre de los proyectos institucionales. Se hace, durante el año, se hace un proyecto institucional y proyectos áulicos que son... El proyecto institucional es como la columna vertebral de lo que se trabaja durante el año. Y después cada sección hace sus proyectos áulicos, que este año están trabajando superhéroes, están trabajando Soy San Javierino, un proyecto que es Soy San Javierino, están trabajando proyectos de reciclado, de reutilizado, que se llama Para cambiar el mundo empiezo por mí, reciclamos para vivir mejor en San Javier. Y bueno, y esto es lo que están mostrando las docentes hoy, representándolo de alguna manera con expresiones corporales a todos estos proyectos. Y todo con material reciclado, se hicieron, esto sirve a modo de fiesta de la familia, porque estamos transitando el mes de la familia, y después los invito a tomar imágenes de los regalos que hicieron los niños para la familia, que están expuestos en la galería. Se hizo todo con material reciclado. Bueno, estamos tratando de iniciar a los chicos en el valor, en lo que tiene de valor el reciclado y cuidar nuestro ambiente. Bueno, esto se ha hecho tanto en turno mañana como en turno tarde. Tanto en turno mañana como en turno tarde. Los proyectos áulicos son por secciones. Sección el turno mañana y sección el turno tarde. Las secciones de tres trabajaron con cuentos, donde trabajan los valores. Las sesiones de cuatro con reciclado y con cuidado del medio ambiente. Y las secciones de cinco, un proyecto Soy San Javierino, que apunta más a la historia de San Javier y al cuidado de San Javier. Miriam, como siempre, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por venir. Bien, amigos, continuidad entonces. En el informativo de este jueves a través de Gigacom Televisión. Otro de los temas tiene que ver con el Centro Comercial y de la Producción de nuestra ciudad, que organiza curso de capacitación en Excel. A propósito, Claudio Ramos lo explica en la siguiente nota que compartimos con ustedes. Estamos en esta oportunidad, queremos dictar un curso de Excel de 10 horas cátedra, durante 5 clases de 2 horas, con una disertante local que es Jovita Cisterna, licenciada en Nuevas Tecnologías. Ella va a dar la capacitación, así que el Centro Comercial lo va a dictar a través de ella. Y invitamos a que todos los interesados, socios del Centro Comercial y no socios del Centro Comercial, se dirijan al Centro Comercial para inscribirse. Y bueno, comentarle un poquito cómo sería el desarrollo de la capacitación del curso de Excel. En esta oportunidad, este curso no lo tenemos becado, sino que lo es arancelado por los costos que tiene la disertante y el material de trabajo, que es mucho y se va a desarrollar, y también incluido el certificado que avala, o sea, sería avalado en este caso no por el Ministerio de Educación, pero avalado por la Federación, el Centro Comercial y Jovita Cisterna, que es la licenciada. ¿Esto dónde se va a desarrollar? ¿Por cuánto se extendería? Arrancaría el día lunes. Las horas que vamos a usar son de 14 a 16, en horario no comercial, para aquellos que,
que tengan aquellos comerciantes que sus empleados los quieran mandar a capacitarse o hacer el curso, que ya que Excel y Word también lo podemos incluir, es una herramienta muy básica se necesita mucho para el desarrollo de cualquier actividad administrativa o comercial. Así que arrancaría, y la idea es darlo en el campus universitario. Es un lugar que hace poco lo empezamos a, desde el centro comercial, si bien saben que el centro comercial es, tanto el centro comercial y la municipalidad son responsables del campus universitario, así que vamos a empezar a hacer ese lugar para poder capacitar, que existen computadoras, hay internet, y de hecho hay una empleada que está para atender ahí a ese espacio. Así que, bueno, invitarlos a que se acerquen al centro y conocer un poco las condiciones del curso. ¿Qué costo más o menos tendría? El costo de ese curso es de 1.000 pesos para los no socios y 800 pesos para los socios del centro comercial. Cuando digo socios, si viene un empleado, ya sea o familiar del empleado, a capacitarse de un socio del centro comercial, entraría como socio con el costo de socio. Y la idea es pagar el 50% el ingreso al inicio de la con la inscripción y al final, con la entrega del certificado del diploma, el otro 50%. ¿Esto se extendería por cuánto? ¿2 o 3 meses? Son 5 clases de 2 horas, son 10 horas cátedra. Generalmente se extiende una clase más, porque por ahí ya lo hemos hecho en una oportunidad, ya tenemos 2 proyectos que hicimos la prueba con Hobby, uno de Word y uno de Excel, y bueno, generalmente el programa de las 5 clases de 2 horas se extiende una más, porque por ahí hay gente que le interesa, o gente mayor que le interesa capacitarse en o aprender lo que es Excel, y tal vez a algunos les cuesta un poquito más o a algunos les cuesta un poco menos. Así que serían 5 clases, sería todos los lunes, a partir del lunes que viene, todos los lunes, de 14 a 16, estaríamos brindando ese curso. Muy bien, amigos, en vivo a través de Gigacom Televisión, 25 minutos pasaron de la hora 21. Por cierto, toda la actualidad con el desarrollo en este jueves. Un grupo de personas del sector pasivo de nuestra ciudad está llevando a cabo la reapertura del Centro de Jubilados y Pensionados de San Javier. María Mendoza y Alicia Ocampo, en relación a este tema, nos manifestaron lo siguiente. Hemos gestionado, nos dieron que abramos ya, pero todavía no tenemos el estatuto firmado del PAMI. Así que una vez que tengamos eso, entonces podemos iniciar con lo demás. Así que esperemos que sea este año. ¿Se ha hecho en esta reorganización, se ha formado alguna comisión? Sí, somos 10. ¿Presidente? Sí, presidente, secretaria, tesorero, don Juan Chugaray, y después demás vocales, todo eso. Sí, tenemos que tener 10 personas formadas en la comisión para que nos firmen el estatuto. Ya lo mandamos. Este local es propiedad del centro. Del centro de jubilados. El terreno está a nombre de la municipalidad. Es municipal. Y después han hecho esto, no sé quién, si los jubilados o ayuda de alguien. ¿Y cuáles son los objetivos que ustedes tienen? Todos los que podamos dar, vamos a dar. Primero y principal, la atención de enfermería, pedicuría, que nos quedaron de pagar ya una enfermera y una pedicura, y gestionar algunas otras cosas más. Alicia va a terminar de comentar lo que queremos hacer. Sí, Alicia, la escuchamos. Buenas tardes. Sí, los otros días tuvimos la oportunidad de ser recibidas por la directora provincial de PAMI, de Santa Fe, y ella en una charla así muy distendida nos comentó que hay muchos beneficios para poder gestionar y que se beneficie la gente de San Javier. Entre ellos, nosotros tenemos que tener la personería jurídica para recién poder comenzar a tener presencia como institución. La idea es que ella nos propone también, y en eso nos felicitó, ¿no? En realidad es una idea de María,
de haber recuperado este edificio y brindar estos servicios a la gente de San Javier. La idea es que podamos trabajar articuladamente. El PAMI tiene muchos beneficios, pero es un organismo, vamos a decir, independiente de la nación. La directora, una chica muy joven, muy agradable, muy inquieta, con muchas ganas de trabajar, se entrevistó con María y un grupo de nosotros, y una vez que nosotros tenemos la personería jurídica, podemos lograr, pidiendo nota, lo que necesitamos dentro del marco de lo que ellos ofrecen. Entre ellos, nosotros, bueno, estuvimos charlando la posibilidad de una persona que pudiera colocar inyecciones o de una persona que pudiera enseñar gimnasia para adultos mayores, pintura, carpintería, bueno, charlas en general, lo que la gente le interese. La idea es hacer un censo, invitar a las personas ya jubiladas, pensionadas, y también saber qué es lo que ellos quieren, porque no es solo lo que nosotros vamos a ofrecer, sino también los intereses de las personas de San Javier. Y entre todo eso, que también nosotros estábamos entusiasmados, María estaba muy contenta, hay la posibilidad de hacer uno o dos viajes anuales a lugares cortos, son viajes que ellos dicen de pocos días, para que las personas también disfruten de un lugar distinto, de confluir con otros grupos de otros lugares, donde se puede intercambiar culturalmente charlas. Bueno, hay muchos jubilados que saben bailar, que saben cantar, entonces podríamos culturalmente también crecer, ¿no es cierto?, entre todas las ciudades, no solo de la provincia, sino de otros lugares. Seguimos en el informativo. Más temas para compartir esta noche con ustedes. En este caso, un anticipo. Este fin de semana se realizará en el Boulevard Pedro A. Candioti un evento internacional denominado Baila Latinoamérica. Los responsables del área de producción y turismo, Néstor Giacusa y Victoria Piedrabuena, indicaron detalles del acontecimiento. San Javier tiene la oportunidad en este fin de semana de recibir a muchos bailarines de distintos países en un acontecimiento que se llama Baila Latinoamérica, en el cual van a estar presentes cinco países, incluido Argentina, va a estar México, El Salvador, va a estar Chile, Paraguay y Argentina inclusive, y también va a haber gente de acá de San Javier local que se los invitó, que es la Escuela de Danza de San Francisco Javier, en el cual van a hacer unos bailes tradicionales de acá, locales, diríamos, de la Argentina. Este es un acontecimiento, diríamos, muy importante para San Javier, en lo cual se van a mostrar distintas culturas y distintos bailes, distintas vestimentas relacionadas a cada país. Esto se va a desarrollar en el predio del Boulevard. En el Boulevard Pedro A. Candioti, exactamente. ¿A partir de qué hora sería esto? A partir de las 19 horas. Entrada libre y gratuita. Libre y gratuita, exactamente. ¿Qué es lo que se conoce, Victoria, en cuanto a la gente que va a venir? ¿Son grupos, son parejas? Sí, la mayoría son parejas. Son ya ballet de danza ya conformado, que vienen trabajando hace muchos años, que por lo general hacen estas giras. Esta vez le toca la gira en la provincia de Santa Fe, que son 12 días, con sede en Santa Fe. Y van a estar participando en Santa Rosa de Calchines, en Callastá, en Esperanza. Tienen varios puntos para hacer el recorrido. Bueno, la idea es que la gente nos acompañe, que vea algo diferente. Ellos van a estar llegando a las 10:30 de la mañana. Se va a realizar una conferencia de prensa con cada representante de cada país, ya vestido con sus ropas típicas, va a ser en la intendencia, y luego van a hacer un recorrido por la ciudad, museo, y ya se trasladarían al bulevar, porque ellos tienen que empezar a acomodar sus vestimentas, ellos se preparan, ven cómo van a hacer el desfile de presentación de cada país para luego comenzar con el evento. Esa tarde ellos van a estar ahí a partir de las 4 disponibles para que, si la gente quiere estar ahí con ellos, preguntarle de su país, lo que quieran, van a estar disponibles, no tienen problemas en atender a la gente, en enseñarles bailes, están dispuestos a todo. Así que los que quieran ir tempranito ya van a estar ahí en el bulevar. Lo importante es que a la hora 19, tratar de ser puntual para que arranque este espectáculo a nivel internacional. Exactamente, ellos 6:30 ya estarían en condiciones de empezar.
y vamos a hacer un espera un poquito para a las 7 la gente concurra al bulevar. En cuanto a lo local, ¿va a estar la academia que hacía mención sí, Néstor acá, o alguna otra más? No, Manuel Lemos con la Escuela de Danza San Francisco Javier. Bien. En realidad también una es un reconocimiento al trabajo que lleva de muchos años y que está trabajando en distintos barrios, y otra también que tiene contacto con el Ballet Raíz, que es el que organiza en Santa Fe, así que también ellos también lo propusieron para que esté representando a San Javier. Y teniendo en cuenta que es un grupo de danza que hace danza tradicional. Exacto, y creo que es una de las únicas acá en San Javier que sigue manteniendo las danzas típicas del lugar. Bien, ¿algún otro detalle que quieran destacar, resaltar sobre esto? No, por ahí si el jueves o el viernes llega a llover y no están en las condiciones óptimas en el bulevar, se pasaría a la plaza. Y si llueve, estamos esperando la confirmación del colegio para hacerlo en el salón del colegio. De acuerdo, muy bien. Así le damos continuidad. Esto será el sábado desde las 19 horas en el Boulevard Pedro A. Candioti, este lindo espectáculo de danzas con nivel internacional, por cierto. Otro de los temas tiene que ver con que la Secretaría de Cultura, o referente de la Secretaría de Cultura Municipal y de la Universidad Nacional del Litoral, presentaron ofertas académicas para el año 2018 a los alumnos de escuelas secundarias de nuestra ciudad. Nosotros tenemos registrada nota con Virginia Martínez y Pamela Weiss, que explican justamente al respecto. Bueno, Virginia, ¿en qué consiste esta jornada hoy aquí en la Escuela 242? Sí, bueno, buenos días a la audiencia. Hoy tenemos la visita de la gente de la Universidad Nacional Litoral que ha venido a traernos su muestra de carrera. Por lo tanto, os invitamos a todas las escuelas medias del lugar para que se den cita acá para poder recibir toda la información, toda la folletería que les sea de utilidad a aquellos chicos que aún no han decidido qué van a hacer el año que viene cuando hayan terminado su ciclo secundario. Aparte de la UNIEL, también están presentes el Instituto del Profesorado ofreciendo sus carreras y la Oficina de Empleo Municipal, donde también se da información del trabajo que ellos están realizando. ¿Esto está destinado a chicos de cuarto y quinto año de las escuelas secundarias de nuestra ciudad? Sí, sí, exactamente así. A ellos fue destinado, a ellos hemos invitado y a la gente del EMPA también. Bueno, ¿con quién tenemos el gusto? Bueno, ¿qué tal? Yo soy Pamela Weiss, soy parte de la UNL, de Educación a Distancia. Bueno, vinimos acá a presentar las propuestas que tenemos tanto del formato virtual o el tradicional de formato presencial de las distintas carreras de las facultades. Bueno, seguramente hay una variedad de carreras. ¿Son las mismas las presenciales que las virtuales? No, son distintas propuestas. Las carreras a distancia son carreras cortas, se llama de pregrado, son tecnicaturas o el bachillerato en ciencias sociales, y el resto son licenciaturas, ingenierías, profesorados, que tienen una duración entre 5 y 6 años. La universidad tiene, más allá de la universidad, tiene 10 facultades, ¿no? ¿Qué programas se le tiene como oferta a los estudiantes, por ejemplo, las becas? Tenemos distintas becas, una en especial destinada a las ingresantes, que es la Pablo Brilló, que es una beca integral, le llamamos, porque adentro tiene otros tipos de becas, beca de residencia, beca de transporte, beca de comedor, beca de material y la beca de bicicleta puede llegar a tener, dependiendo de transporte o bicicleta. Tenemos también, aparte, cada una de estas becas por separado, a la cual puede acceder el estudiante. Se presenta, hay una fecha en particular en la cual van a presentar la documentación, van a tener un turno para ir a hacer la inscripción y después se seleccionan cuáles van a ser los beneficiarios. Con respecto a las carreras, ¿cómo tienen que hacer los chicos para poder comunicarse con ustedes? Pueden inscribir a la página institucional, el correo institucional de la UNL, tanto sea unl.edu.ar o unlvirtual.edu.ar, en el formato de las carreras virtuales, sino también pueden enviar un mensaje privado por las redes sociales como Facebook. ¿Cuáles son los requisitos claros que el estudiante debe tener para ingresar a la UNL?
Tiene que llenar una ficha donde, con datos personales, entregar una documentación que tiene que ver con la fotocopia del DNI, fotos y demás papeles, y acreditar que está terminando los estudios secundarios. Bien. ¿Algún otro detalle que quieras destacar o que creas importante para los jóvenes de nuestra región? No, que se animen a estudiar, que si alguno quedó en su casa o está pensando estudiar una carrera universitaria, que se anime, que la UNL tiene distintos programas para contenerlo y sobre todo que hay un grupo de personas y de estudiantes pensando en acompañarlos en los primeros años. Retomamos la actualidad informativa, en este caso un hecho policial que conmocionó a San Javier. Y tiene que ver con las expresiones de la familia de Ezequiel Coco Villalba, que reclama justicia por la golpiza que habría sufrido por parte de algunos efectivos policiales días antes de su fallecimiento. Su padre, José Luis Villalba, en una informal ronda de prensa, manifestó lo siguiente. Nosotros fuimos a la costa y estuvimos mirando los llamas. Mi hijo me dice, papi, yo me voy a buscar un carro. Y le digo, yo andá que yo te espero. No alcanzó a empezar a terminar la mitad de los llamas, que cuando yo miré para el costado no estaba más. Vino uno y me dice, te llevaron a tu compañero, dice. ¿Qué compañero? Le digo, si está mi hijo, lo digo. Le digo, ¿y cómo? ¿Cómo le digo si está valor mío? No es mi compañero, es mi hijo, le digo. Dice, cuando yo lo salí a buscar no estaba y me cansé de buscarlo y me vine a la casa y le pregunté a mi mujer, le digo, yo mi mujer, vino mi hijo, no, dice, seguro que han estado con los compañeros, dice, más tarde va a venir, dice, no va a venir. Pasó el día domingo, a la mañana tampoco. Nos preocupamos y a las 5:30, 6 llegó él. Dice, papi, mami, vengan que yo le voy a mostrar algo lo que me hicieron. Mire, dice, papá, dice, perdóneme, le digo. Mire, ¿qué tener? Le digo, mire, yo le voy a mostrar algo, dice, que jamás, nunca tuvieron. Le levanté la remera, tenía todo moreteado. O sea, de aquí toda la vuelta tenía todo golpeado. Hasta la oreja, todo. Tenía todo golpeado, me pegaban con las manos por la cabeza, dice. Dice, ¿esto qué me hicieron? Dice, que antes de arrancar, a subir a la camioneta, me dice, mirá, dice, si vos contás, o sea, agarrá, dice, que vos agarré y no descubrí, dice, así esposado como está, te tiramos al río. Te tiramos al río, dice, y más vale que ni conté, dice, porque te tiramos al río. Llegaron a la jefatura, dice, sé lo que me hicieron, dice. Me esposaron de vuelta, dice, a mano atrás, me pisaban en la cabeza, me pegaban con los bolseguines, toda la vuelta al estómago, todo, hasta puñete, hasta este malandro que está acá en la esquina, llegó el hijo de Gori, agarró, le pegó. ¿Por qué le pegó si él no prestaba servicio acá en San Javier? ¿Por qué? Agarraron los dos, dice que le hacían saltos ranos, le agarraban de los pelos, le agarraban y le volvían a pegar, dice, papi, dice, perdoname, dice. Me duele todo, dice. El siguiente día le dije, se quiso ir a trabajar y no pudo. ¿Por qué? Le digo, dice, yo me voy igual, dice. Se fue con el patrón y le preguntó al patrón a trabajar y lo volvió a traer el patrón porque se sentía dolorido. Yo agarré el lunes, lo llevé al médico. ¿Por qué el médico, cuando lo detuvieron, no le encontraban lesiones? El domingo no le encontraron lesiones y era el mismo, ¿cómo que se llama? El médico. Nini no le encontraba. ¿Cómo yo lo fui y lo llevé el lunes? Y lo hice ver, le hice levantar la camisa y lo vio. Le digo, ¿vio, doctor? Le digo, usted me tiene que dar una carátula. Le digo, lo que usted le revisa, le digo yo, usted tiene derecho de darme todo el papel, le digo. No, dice, no te puedo dar. Sí, usted me la va a dar. Y si no, voy a la justicia para que usted me lo dé, le digo. Entonces agarró y me lo dio. Yo de ahí me fui a la fiscalía, lo llevé, hicimos una denuncia en la fiscalía. Hicimos. Y ahí le contó toda la verdad de vuelta, que lo que yo le conté, él me contó así y le contó a la fiscalía. Todo eso le puedo decir.
Gracias por todo. Él denunció en vida, hizo una denuncia a la fiscalía y contó lo que le pasó. En vida. Fuimos al doctor y todo, y ahí lo llevé yo, que no quería ir, lo llevé yo a la fiscalía y relató todo lo que le pasó, así como me contó a mí, verídicamente, fue y le contó a la fiscalía. ¿Qué quiere que les diga? El testimonio del padre de este muchacho fallecido es desgarrador, es muy doloroso. Yo creo que le guste a quien le guste, ¿no? Acá se debe hacer justicia, y los que tengan que pagar, tienen que pagar. Realmente es increíble. Y la realidad, esta mañana en la radio hablé con la doctora Rosana Marcolín para consultar precisamente al respecto de cómo está la causa. Y me señaló que entregó absolutamente todas las actuaciones y ahora está en manos de Asuntos Internos, que me anticipó, lógicamente no se pueden dar a conocer cuáles son las actividades y los procedimientos, pero que se van a llevar a cabo procedimientos por parte de Asuntos Internos para tratar de llegar al esclarecimiento de este hecho. La verdad que escucharlo al padre que acaba de perder su hijo y de la manera y con el relato, la verdad que es terrible. Vamos a meternos en otro tema, tiene que ver con un operativo realizado por personal del Ministerio de la Producción y la Guardia Rural Los Pumas en Arroyo Leyes para decomisar 4.500 kilos de pescado en la ruta provincial número 1. Vamos a compartir las imágenes y el informe. Secuestraron 4.500 kilos de pescado en la ruta 1. En un operativo realizado por personal del Ministerio de la Producción y de la Guardia Rural Los Pumas de Arroyo Leyes, la provincia decomisó el fin de semana 4.500 kilos de pescado en la ruta 1 a la altura del kilómetro 15. El procedimiento pudo desarrollarse luego que la Subdirección de Ecología de la Cartera Productiva recibiera información sobre la presencia de un camión que circulaba en las localidades de Callastá y Santa Rosa de Calchine, transportando gran cantidad de sábalos de manera ilegal. Tras un trabajo de rastreo se detuvo un vehículo perteneciente a una empresa de la localidad de Victoria, provincia de Entre Ríos, con presunto destino a la ciudad de Villa Constitución. Después de la requisa y el pedido de documentación al conductor, se pudo constatar que solo una parte de la carga contaba con la autorización para el traslado, mientras que el resto tenía una medida inferior a la reglamentaria. Además, la licencia de acopio se encontraba vencida. Es por ello que se labró el acta correspondiente a cada una de las infracciones y se secuestró la totalidad de la carga, que fue destinada a la desnaturalización en relleno sanitario. La verdad que es un crimen ecológico, ¿no? Veías un sabalito en el tamaño de la mano del funcionario, una locura. Pero bueno, ¿sabe qué pasa? No hay una legislación que los meta preso. Porque la verdad, se labran actas, se secuestra, se incauta, pero no pasa nada. Pasado mañana ya puede hacer lo mismo y no pasa nada. Y esta es una cuestión que se repite, es un círculo vicioso y la legislación es muy endeble en tal sentido. Y mientras siga así, les importa un bledo. Otro de los temas, la policía vial secuestró droga en la ruta 1, fue durante un control a la altura de Colonia La Criolla, en el distrito San Javier, lógicamente. Es la primera vez que se secuestran drogas de las denominadas sintéticas en esta zona de la costa santafesina. También tenemos imágenes e informe para compartir con ustedes. La Policía de Seguridad Vial incautó estupefaciente durante un control en la ruta provincial número 1. Efectivo de la Policía de Seguridad Vial, con asiento en San Javier, incautaron estupefaciente dentro de un automóvil durante un operativo de control realizado en el kilómetro 152 de la ruta provincial número 1 a la altura de Colonia Criolla, distrito San Javier. En el vehículo circulaban 4 hombres mayores de edad, quienes al requisarle la documentación del rodado, evidenciaron actitudes sospechosas que motivaron la intervención de la Brigada Operativa Departamental 14 perteneciente a San Javier. Como resultado, se incautó dinero en efectivo, marihuana, paquetes de ladrillo de papel para armado de porros, 13 pastillas de éxtasis, cocaína, envoltorios de papel con ketamina y un picador de metal. Además, se secuestró el vehículo, 4 celulares, 4 pendrive, un adaptador de tarjeta de memoria y un micro SD y 2 notebooks. En la causa interviene el juez federal de Reconquista, Aldo Alurralde. Trabajo para Aldo Alurralde, justamente en quien recaen todas estas investigaciones.
sintéticas o de diseño, se dice, ¿no? Estas drogas. Bueno, los candidatos del Frente para el Cambio, Silvio Florito y Cristian Sartor, se impusieron con amplitud en las elecciones para concejales y durante los festejos en el comité de la UCR, los ganadores dialogaron con el informativo. Bien, yo diría que los ganadores es la sociedad. Nosotros somos unos simples servidores. Yo me considero un empleado de todos los sanjavierinos y los ganadores son ellos, a mi entender, que eligieron el mensaje que nosotros queríamos transmitir de buscar un trabajo consensuado, firme, en estos dos años que le queda al intendente, tener la certeza de que vamos a andar por buen camino, sin obstáculos. Y bueno, yo me siento muy satisfecho por ese resultado y por supuesto que ni hablar por esto que viene detrás nuestro, a la par nuestro, que es Sartor y todos los chicos que están, porque es el futuro. Yo un par de años más me estoy jubilando y ellos vienen con la misma idea. Y el otro día yo lo decía en el acto de cierre, cuando yo felicitaba a los chicos que no comparten nuestro espacio político, pero vinieron acompañando a una de las candidatas porque son amigos, y realmente eso a mí me hizo sentir sumamente contento porque hemos logrado vencer esa barrera que era que no nos juntábamos porque pensábamos distinto. Yo felicito también a esa gente, felicito a los otros candidatos, felicito a la familia de los otros candidatos, que por supuesto algunos estamos más contentos, otros por ahí un poquito más tristes, pero bueno, así es la democracia, pero hay que felicitarlo por su participación y el buen comportamiento. ¿Estaban seguros que iban a conseguir renovar las dos bancas? Nosotros teníamos el convencimiento de que habíamos hecho todas las cosas para que así sea, pero nunca se sabe hasta que no se abren las urnas. Entonces cuando por ahí te dicen, no, está fácil, no, nunca es fácil las elecciones. Para mí son todas difíciles porque uno cree que hizo todo bien y a veces hay cosas que no están tan bien y a veces dice algo que a la gente no le gusta y bueno, pero esta vez estábamos convencidos también y bueno, eso también, si no estamos convencidos no podemos convencer a nadie. Y bueno, el resultado fue este. ¿Cómo fue, cómo vivió el escrutinio? Por más que ya me esté jubilando, que tenga más de 30 años de participación en campañas políticas, siempre el estómago es como que se cierra, no sé, es una sensación rara, que en el momento es fea, pero después te acordás con alegría. Cristian, bueno, felicitaciones ante todo. Bueno, muchísimas gracias, Luis, y bueno, la verdad que muy contento de estar acá, tener esta posibilidad que nos dio la gente. Bueno, de tener dos cabezas, como que son Mario y Silvio, que te están acompañando siempre y brindando toda esa experiencia que uno lo ayuda muchísimo y a tomar estas decisiones como joven, acompañar la gestión. Y bueno, y también invitamos a todos los jóvenes que se sumen porque esa es la idea también de nuestro proyecto. ¿No era fácil? Nunca es fácil, o sea, es la primera vez que me toca, pero la hemos vivido en anteriores y bueno, son todas diferentes. Y también, por ejemplo, vos le preguntabas así el momento de las urnas, el momento de cuando se empezaron a abrir los sobres y todo, y es una mezcla de sensaciones que también, o sea, no sabés qué es lo que sentí porque es rarísimo. Bueno, ¿cuál es el mensaje por último, Silvio y Cristian, para la sociedad de San Javier? Bueno, que los convocamos a partir de ahora a seguir trabajando juntos y que sigan participando como hasta lo ha dicho el intendente, lo decimos nosotros, aún criticándonos, pero que sigan participando, que a nosotros nos ayudan a seguir trabajando bien. Bien, ¿lo habrá dicho con picardía? Lo repitió dos veces, que sigan participando, dijo Florito. Bueno, pero eso porque nosotros somos malos, yo soy malo. Pero lo dijo dos veces, ¿eh? Sigan participando. es malo Silvio. Bueno, Norberto Rusiti fue electo concejal por la oposición, dejó su opinión también de los comicios del domingo. A mi criterio, una muy mala elección del peronismo, de hecho quedó a 1.200 votos. A la luz y al estar de los guarismos debe ser una de las peores elecciones del partido, una de las peores y cerca de la peor, pero bueno, aquí está. No, hace seis meses, casi siete meses que estábamos de campaña, la verdad que bueno, uno intenta
por lo menos un impas, descansar un poco, pero la actividad política es así, ¿no? No hay mucho tiempo, hay muchas cosas por hacer, que es como uno lo considera, y en un análisis general muy conforme, muy contento del acompañamiento de tantos sanjavirinos. Los sanjavirinos hoy nos han elegido como la fuerza opositora más votada de la ciudad de San Javier. Y si uno analiza un poco más profundo también, en un escenario donde hoy el justicialismo no gobierna a nivel nacional, no gobierna a nivel provincial, no gobierna a nivel municipal en nuestra localidad, y tener siempre ese acompañamiento de los sanjavirinos, en mi caso personal, de muchos hombres y mujeres de San Javier que me tienen en su cabeza, que acompañan mi idea, que acompañan una propuesta distinta que es la que he intentado llevar adelante o moldearla en este tiempo y en mi carrera política. ¿Qué es lo que se tiene pensado hacer a partir del 10 de diciembre? ¿Van a hacer un solo bloque con Gómez Iriondo? ¿Cuál es la idea? Bueno, a partir del 10 de diciembre, por supuesto que vamos a intentar a tener un solo bloque. Creo que demanda de que el justicialismo, después de las grandes batallas que venimos dando hace algún tiempo, nos consolidemos como un solo espacio político. Creo que hay que abrir los brazos y abrazar a cada uno de los compañeros y compañeras que pertenecen o pertenecieron al movimiento. En pos de trabajar por la gente, yo creo que se trata de eso, ¿no? Esta semana me voy a estar reuniendo con los dos concejales del Partido Justicialista, con Mateo Marelli y con José Gómez Iriondo, para una charla un poco informal, ponerme un poco al tanto de la órbita del Consejo Deliberante, cómo está el ámbito legislativo, porque no he estado participando en estos últimos 2 años. Y también voy a intentar reunirme con Silvio Florito la semana próxima, con algunas propuestas que tengo para hacerle al Ejecutivo Municipal. Siempre, o por lo menos en este último tiempo de la campaña, lo he escuchado decir de que son amplios, de que escuchan la voz de la oposición, de que acompañan muchas ideas que tiene la oposición, porque realmente son la voz de los que no coinciden con el gobierno municipal. Y les voy a pedir que acompañemos un proyecto que quiero presentar para la creación de un secretario de bloque de cada partido político, porque considero que de esa manera vamos a agilizar el trabajo legislativo. Es importante que los concejales, que somos oposición en mi caso, podamos tener una persona de que nos ayude en todo lo que es la tarea legislativa para agilizar. Hoy los concejales del oficialismo tienen funcionarios, secretarios municipales, tienen muchas veces la posibilidad de ir más fluidamente a los medios de comunicación, organizar reuniones, los mails, diferentes cosas. Un concejal de la oposición muchas veces no tiene ni una lapicera. Entonces, es importante que tengamos una persona ahí que nos ayude a organizar reuniones con las instituciones, a recibir la nota de los vecinos, porque la banca del Consejo, como lo decía anoche, la voy a poner a disposición de todos los sanjaverinos, de todas las instituciones. Mi banca va a estar para tratar de trabajar por el conjunto de los sanjaverinos. Muy bien, amigos, del ámbito político, para cerrar, Juan Pablo Tademo, primer candidato a concejal del Frente Progresista Cívico y Social, luego de las elecciones visitó nuestro canal y opinó al respecto lo siguiente. A nosotros se nos fueron 200 votos exactamente, porque de las PASO obtuvimos 1.881 y ahora justo 1.681, 200 votos justo. Yo lo analizo como que tiene varios orígenes. Por un lado, puede ocurrir que haciendo una autocrítica como grupo a lo mejor le pusimos mucho énfasis en la primera etapa como para tratar de plantar bandera y empezar un recorrido en lo que eran las PASO. Y a lo mejor después, por la vorágine de la primera etapa y el cansancio, nos desinflamos, por decirlo de alguna manera, y puede ser eso, que haya sido que no estuvimos con las pilas que tuvimos en la primera etapa como para no perder esa cantidad de votos. Pero por el otro lado también la causa es multifactorial. El grupo político que lidera el intendente Miño también salió a jugar de una forma mucho más importante.
el justicialismo no tuvo grandes cambios, pero sí el oficialismo salió a jugar y a poner, como se dice, toda la carne en el asador, y al mismo tiempo vamos a ser conscientes nosotros de que no podíamos competir desde el primer día que se inició el proceso electoral o que se iniciaron las reuniones como para formar un grupo político o una lista para presentarnos en estas elecciones. Siempre fuimos conscientes de que no íbamos a competir nunca con la billetera del senador o del intendente. En el caso del Frente Progresista, ¿cómo continuará? En el caso personal tuyo, ¿continuás al frente del SAMCO? ¿Cómo será? No, la situación es por 245 votos, no entramos al Consejo Deliberante, por lo tanto el grupo queda totalmente igual que como estaba y la idea es empezar a trabajar, a lo mejor tomarnos un tiempito de descanso, pero ya hemos hablado con toda la gente que está con nosotros y la idea es seguir trabajando y sumar más voluntades. Creo que es el primer paso de un largo camino como para marcar una tercera fuerza en San Javier y darle a la población y al electorado otra opción, que en su momento se verá si la eligen o no. Una elección, esta elección no ha sido una elección que hemos perdido. Nosotros hemos ganado como grupo político, porque 1.700 votos no son pocos y al mismo tiempo tenemos que conservarlos. Ese es el desafío que tenemos de acá en adelante y hemos hecho una excelente elección en Colonia Teresa. Santiago ha obtenido el 70%, casi el 71% de los votos, y se estuvo muy cerca en Alejandra también con Pirulo Jiménez. Y bueno, entonces nos hemos planteado un juego político a nivel departamental también como grupo nosotros. Entonces, eso también hace que tengamos que estar en todos lados. Bueno, ahí estaban las expresiones del doctor Juan Pablo Tademo, haciendo el balance también desde el Frente Progresista. Otro de los candidatos, en este caso quien encabezaba la lista de Cambiemos, Daniel Quagliaro, nos dio su visión sobre las elecciones y dijo lo siguiente. Hola Luis, creo que es algo muy positivo lo que nos ha pasado. Más allá de que no hemos podido lograr esa banca que queríamos en el Consejo, ha sido muy positivo lo que nos ha pasado a mí como persona y a todo el equipo de Cambiemos acá en la ciudad, porque bueno, hemos tenido un caudal de votos importantísimos y creo que hemos demostrado que hay otras maneras de hacer política en la ciudad y también lo demostramos en las urnas porque hemos tenido 1.300 y pico de votos que bueno, que van a ser votos genuinos de aquí en adelante. Y comparándolo con las PASOS, ustedes fueron una de las fórmulas que aumentó su caudal con respecto a las PASO. Creo que sí, eso también es algo que nos pone muy contentos. Aumentamos 200 votos aproximadamente y bueno, todo con esfuerzo, todo con mucha militancia, con mucha recorrida, con mucha pateada en cada ciudad, en cada calle de San Javier, que para nosotros ha sido lo más importante y era uno de los objetivos, tratar de aumentar la cantidad de votos que hemos tenido de las PASO a estas elecciones primarias. Es una gran responsabilidad porque más de 1.300 personas confiaron en ustedes. Sí, la verdad que yo siempre estoy agradecido a esos vecinos que nos han acompañado, que han visto nuestra manera de hacer política, que han apoyado que de cualquier lugar ese voto que por ahí está esperanzado en la gente, donde ha visto algo distinto a nosotros en un equipo joven, donde han visto el compromiso que hemos tenido con la ciudad, porque nos han visto en cada calle de San Javier, y es eso lo que lo ha alentado a por ahí seguirnos y buscar una alternativa distinta en este equipo. ¿Y ahora cómo sigue esto? No, ahora ya, bueno, descansando un poco, ya pensando en lo que se viene aquí en adelante, creo que el 2019 nos espera y bueno, estamos viendo las posibilidades que hay y obviamente vamos a seguir muy firmes porque estamos convencidos de lo que queremos y de que se pueda hacer política distinta en la ciudad. Sabemos que es un lugar difícil,
donde bueno, hay dos estructuras muy grandes, históricas, que bueno, esta vez hay muchos vecinos que han elegido otra cosa, que han se han esperanzado en otra idea, en otra forma de hacer política. Entonces eso nos deja tranquilo y muy esperanzado aquí en lo que viene. Pero se repartió entre cuatro fuerzas políticas, ¿no? El electorado de San Javier, y que superaron los cuatro dígitos. Sí, por lo que digo, más de 1000 votos. El oficialismo ha ganado con 2000 y pico de votos. Casi 4000. Bueno, nos han doblegado nosotros al socialismo también. Pero bueno, hay mucha gente que se animó a elegir algo distinto, uh-huh. Algo que no pasaba. Por eso digo, ¿no? Se repartió entre... antes generalmente se daba entre el oficialismo y la oposición, sí, pero sí, hoy sí. Entre ustedes y el Frente Progresista sumaron casi, más de 3.000 votos. Sí, por lo que digo, hay mucha gente que se animó a elegir otra cosa, que eso también es algo importante, de que el vecino se dé cuenta que hay otro equipo, hay otros partidos políticos que pueden elegir otra cosa, que apoyan otra idea. Entonces, bueno, eso es algo, es un puntapié ya, como yo digo siempre. Esto ya ha sido un puntapié para poder hacer algo distinto en la ciudad y en lo que viene de aquí en adelante. Bien, para ir culminando con la recorrida de voces de la política, en este caso, otro de los referentes de Cambiemos, un poco la cara visible en nuestra ciudad, Daniel Minitti, hizo un balance, en este caso a nivel provincial, de lo que fueron las elecciones. En San Javier, la verdad que muy contento por la participación y los resultados que tuvo la lista local. Si uno siempre quiere tener y la participación en el Consejo, que era la banca que pedíamos de Daniel Cualiaro, hemos tenido un resultado extraordinario. Hemos aumentado los votos que se sacaron de las PASO y eso se ve reflejado en un trabajo que hicieron los chicos y un gran grupo de personas que está atrás apoyando y trabajando, recorriendo cada una de las familias de San Javier, llevándoles las propuestas al vecino, charlando mucho con el vecino, que creo que eso fue uno de los fuertes que tuvo la campaña nuestra y que eso quedó demostrado en los más de 300 votos de más que tuvo la lista a nivel local. En Román también quedamos como tercer, no pudimos lograr una banca, pero quedamos como tercer fuerza política en la localidad de Román, y en el departamento en líneas generales ampliando los votos que veníamos teniendo también en Las PASO, quedando muy, muy cerquita de ganar también el departamento. Pero lo más importante es que este espacio político Cambiemos, que es un espacio nuevo, se empieza a consolidar en el departamento, ya queda sumamente sólido, con un gran grupo de trabajo en San Javier, hablando ya de y pensando en un 2019, como lo decía Daniel Cagliaro, junto con todo el equipo, de que vayan las mejores personas, de que esta idea que tuvimos desde el principio de abrir las puertas a todas aquellas personas que vengan a hacer el bien, que sean responsables, que estén comprometidas, que quieran un futuro mejor para San Javier, tengan esa posibilidad, y que esa posibilidad puede ser dentro de Cambiemos. Y creo que eso quedó demostrado el domingo, y principalmente con los resultados de la provincia. De los 19, 15 departamentos ganó Cambiemos, si bien todavía no está el escrutinio definitivo. Eso apunta también de la apuesta a la gente, de cómo nos banca, en el sentido de que esta Argentina le vaya bien y que esta provincia acompañe la gestión nacional, y principalmente en el resto de los departamentos, donde todavía nos faltó un poquito, redoblar el esfuerzo para llegarle a cada uno de los vecinos y comentarle qué es lo que venimos haciendo, de qué manera se viene trabajando, y pedirle el acompañamiento, y no tengo duda que eso lo vamos a lograr. Nosotros estuvimos el domingo, después de las elecciones, cuando ya más o menos teníamos los resultados locales, provinciales y nacionales definidos, con el grupo de trabajo en el local, hablando de un 2019, si bien todavía queda muchísimo tiempo, pero lo que sí ya estamos, y sería no sería bueno de mi parte negarlo, pensando en las diferentes personas que pueden representar el espacio en el 2019, dentro de Cambiemos, que es el espacio que nosotros donde estamos y es al cual representamos, y que no tengo duda que van a ser las mejores personas que nos representen. Entonces, tenemos que hacer un trabajo muy amplio, donde haya mucha participación, primero de las personas que participan dentro del sector de Cambiemos, y segundo,
que sean avalados por los vecinos de San Javier y que sean los que nos representen en la futura lista que va a tener el espacio en San Javier. Que cuando uno ve para atrás, arranca en una participación en el 2013, donde recién se empezaba a trabajar con el grupo del PRO, donde hacíamos un trabajo de fiscalización en las elecciones nacionales, donde en el 2015 presentamos por primera vez candidatos locales, que fueron candidatos a concejales, intendente, senador, y donde uno ve los resultados del 2017 y hemos duplicado y en algunos casos triplicado los resultados del 2015, significa también el crecimiento que está teniendo Cambiemos a nivel local y principalmente que venimos haciendo bien las cosas y creo que eso nos reconoce la gente a la hora de ir a votar. Bien, nos vamos a meter en el último tema de esta noche, con el ámbito deportivo, claro, está Torneo Federal de Básquetbol Huracán en su primer partido en la temporada en condición de local ante Central Olímpico de Ceres, lo derrotó por 79 a 72. Al finalizar el juego dialogamos con el jugador, con el emblema de Huracán, Fernando El Pato Borda, y con el entrenador Pablo Columba. Aquí está la nota. Sufrida, la verdad que estamos un equipo corto, tenemos a Juli que está arrancando otra vez con el hombro, Samu, bueno, lo vamos a tener la cuarta fecha recién, así que iba a ser un partido ahí, y bueno, sufrido, rasposo, como son todos los partidos con serie, así que bueno, la verdad que contento porque la idea es ganar de local y ver si podemos robar siempre algún partidito de visitante. Le preguntaba recién a Pablo si estaba contento con el rendimiento, me dijo que sí, pero que todavía falta mucho trabajo. ¿Para vos? Sí, creo que sí. El equipo no está completo, creo que eso nos falta el ritmo de juego, conocernos más entre nosotros, porque por ahí nos cuesta jugar 5 contra 5, estamos dependiendo a ver si viene uno, si falta uno, y bueno, por ahí eso nos está costando. La verdad que contento con el equipo porque la verdad con toda la falencia por ahí que tenemos, el equipo sacó la cara, se la aguantó todo el partido y bueno, como te digo, de local no podemos perder. ¿Jugó mejor Huracán acá de local que de visitante ante Tostado? Sí, yo creo que sí, hemos crecido, aunque haya pasado un solo partido, hemos trabajado un poco más, hemos hecho caso un poco más a Pablo, le hicimos un poco más de caso y creo que bueno, por ahí... hoy tuvimos un poco más de juego más fluido, el otro día estábamos muy... cada uno quería tomar la batuta y bueno, nos sacaron 10 puntos por ahí, bueno, y nos fuimos del partido. Hoy creo que estuvimos siempre ahí, atentos al partido, con bajones como pueden pasar, pero bueno, lo supimos sacar adelante. Sí, lo supieron sacar totalmente superiores en todo el tiempo en el resultado, siempre estaban superiores. Una sola vez por un triple logró pasar el equipo visitante, pero después dominaron ustedes. Sí, partido tanto, como te digo, los partidos con Ceres son rasposos, van a terminar todo ahí, creo, aunque sea que alguno tenga una noche especial, van a ser todos partidos parejos. Creo que lo llevamos bastante bien y bueno, lo cerramos con paciencia y con pocas piernas también porque estábamos medio cansados, pero bueno, lo supimos llevar al partido entre todos. Bueno, muchas gracias Pato, felicitaciones por esta victoria y a seguir trabajando para el 5 de noviembre. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecer a la gente que vino a apoyar a hoy, a mi novia y bueno, y a mis viejos que deben estar allá de lejos apoyándome. Bueno, fue un partido duro, es un rival importante. Nosotros estamos muy cortos de equipo. Terminaron todos abarrotados, acalambrados. Pero bueno, tenemos 5 o 6 jugadores para rotar hasta la vuelta de Zamudio y hasta que Juli... no está bien tampoco de su hombro, así que bueno, haciendo un poco de lo que se puede y tratando de sacar el juego, es importante ganar de local. ¿Estás contento con el rendimiento del equipo? No, todavía no, todavía estamos lejos. Hoy por lo menos mostramos otra cara, otra actitud de la que habíamos mostrado en la primera fase, en la primera fecha. ¿Qué errores pudiste ver en este equipo? Vos decís, ¿no estás conforme que todavía le falta? ¿Hay más trabajo, más rendimiento? Hay más trabajo, más tiempo... Mejor rotación, la rotación no la tenemos por la falta de tener un equipo tan cortito, uno no puede rotar todo lo que quisiera el equipo para que esté más descansado. ¿Jugó mejor Huracán de local que de visitante? Fundamentalmente mostramos otra actitud, otra cara, y yo creo que con el correr de los partidos vamos a ir mejorando, ¿no?
Así que bueno, ni hoy campeón del mundo, ni un desastre la fecha pasada cuando nos tocó perder. Bueno, muchas gracias, felicitaciones por el triunfo y a seguir trabajando. Muchas gracias y la verdad un saludo a toda la gente de acá de Huracán que ha alentado mucho. Bueno, visita a nuestra ciudad el gobernador del Rotary Club. Esta noche ofrece conferencia de prensa y mantuvo reuniones con representantes de nuestra ciudad y socios del club. También habrá que decir que este material lo vamos a compartir en el día de mañana, seguramente en el flash informativo. Estamos cerrando la edición de hoy del informativo. A continuación, no va a ocurrir, como habitualmente elige Emma, espectaculares largometrajes, sino que hoy, esta noche, vamos a compartir el acto de cierre de año del Jardín Dionisia Ovelar. Así que este es un detalle, quédese, viene ahora el cierre del acto, el acto de cierre del año. Pasaron, 13 minutos de las 22, nos acompañamos a través de Gigacom con el trabajo de todos los muchachos. Por cierto, Luchi Escobar en la cámara de piso, Rodrigo Simil en la coordinación, en la asistencia, en el control, Emanuel Velázquez el sonido y trabajando en todo allí, junto a Emma, la verdad, con un trabajo soberbio, irreprochable, impecable, edición, dirección y puesta al aire dentro de lo que puede. La verdad, Emanuel, con un trabajo notable. Y la dirección o la supervisión periodística de Luisito Verón, la dirección general de Gigacom Televisión. Por nuestra parte, nada más, ha sido un enorme placer y Dios mediante el próximo jueves, en este horario aquí estaremos. Hasta entonces, muchas gracias. Fue una producción de Gigacom.